La jurisdicción universal es un principio ancestral que en sus orígenes además fue español y también en su consolidación España a través de los casos de Argentina, Guatemala, Pinochet, etc., ha tenido un papel relevante para que la protección integral de las víctimas de crímenes de lesa humanidad, de terrorismo de Estado, de torturas, de genocidios, de guerra, sea una realidad o por lo menos consigamos estar un poco más protegidos. Desgraciadamente, el Partido Popular en España no ha sido prácticamente nunca partidario de esta jurisdicción, no lo fue con el gobierno de José María Aznar y no lo está siendo con el gobierno de Rajoy, y anteponen otros intereses de índole económico, político y diplomático a los verdaderos intereses de seguridad jurídica y de dignidad de un pueblo. La jurisdicción universal protege a los ciudadanos, los protege de los abusos, los protege de esas desmesuras que a veces el poder establecido impone, pero además también los protege de los grandes crímenes como el crimen de narcotráfico, como el crimen de terrorismo, y sin embargo la reforma que ahora mismo se ha puesto en marcha desconoce todos estos principios, y por ese afán de acabar con la posibilidad de investigación de crímenes de lesa humanidad y persecución de genocidas, nos encontramos que también no va a ser posible perseguir a los grandes capos del narcotráfico que no estén en España o a los grandes responsables, máximos responsables de organizaciones terroristas que secuestren a españoles, que maten a españoles o que cometan actos terroristas si es que no están en España. Es el mundo al revés y es un gravísimo retroceso en el área de la protección de los derechos humanos, de las víctimas como víctimas universales y de la seguridad jurídica de los españoles.